Hola, hola, bienvenidos al tutorial de gorilas, o más conocido como Buddha Spin. Vamos allá, la posición de las manos no debe de ser así. Tenemos que ponerlas así, como de medio lado. He de deciros que la historia funciona igual que en tortugas, pero en vez de apoyarnos en la cadera, nos apoyamos en nuestros dos brazos. El punto de apoyo está exactamente en nuestro antebrazo, y siendo más precisos, en el músculo flexor superficial de los dedos. El apoyo, como en tortuga, se intercambia de un brazo a otro. Cuando apoyamos una rodilla en el brazo, la otra pierna puede estar junta, separada, como tú quieras, eso es estética. Con una mano avanzamos, y la otra mano vuelve para poder volver a avanzar de nuevo. Vamos a verlo de una forma distinta. La mano derecha, en mi caso, avanza y las piernas la siguen, y la mano izquierda vuelve al punto inicial. Y así sucesivamente. Numerar los pasos facilita más la coordinación. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Lo que podemos hacer, si te cuesta al principio, es hacerlo con las piernas apoyadas en el suelo. Y así pillar la técnica e ir progresando en la altura de las piernas, poquito a poco. Vale, ahora os voy a explicar algo muy importante, estad atentos. Como veis, las manos están apoyadas justo debajo de la cadera, exactamente igual que como cuando hacemos una plancha. Y fijaos bien, no solo eso, la cadera y la cabeza están en la misma altura. Muy importantes todos estos detalles técnicos. Y bueno, aquí os dejo un par de ejercicios para mejorar vuestra fuerza en este movimiento.